¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludo de bienvenida para esto que es Universidad Informa, edición del lunes 28 de septiembre y también, por supuesto, el saludo para una nueva semana porque estamos arrancando estos 5 días hábiles que tienen que ver con toda la actualidad de nuestra institución educativa. Por supuesto, en la jornada de hoy lunes le vamos a contar en estos 30 minutos lo destacado, lo sucedido en el ámbito del campus local. Y arrancamos como en cada entrega de noticias con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Compromiso. Hasta el 30 de noviembre se extiende la convocatoria enmarcada en prácticas sociocomunitarias. Integrantes de todas las facultades podrán presentar propuestas bianuales para su financiamiento. El objetivo es que los proyectos seleccionados tengan un aporte social para la comunidad. Bibliotecas del Sur. Mañana de 9 a 17 se realizará en el campus local la primera jornada. La directora de la Biblioteca Central, Juan Filloy, dijo que será una instancia propicia para socializar experiencias. Hay más de 120 preinscriptos hasta el momento y la convocatoria continúa abierta. Capacitación. Se realizó en Jujuy el segundo foro de universidades nacionales para la agricultura familiar. El docente local, Daniel Agüero, participó en uno de los paneles. Expuso el trabajo que realizan en la zona de Tras la Sierra, donde reciben capacitación cerca de 30 productores caprinos. El primer tema tiene que ver con las prácticas sociocomunitarias. Usted sabe, es algo que ya cuenta con la aprobación del Consejo Superior y que consiste básicamente en que desde distintas cátedras, esto es, docentes y alumnos, en algunos casos también se suman no docentes y graduados, se pueda realizar un trabajo que tenga un beneficio para la comunidad. Las propuestas enmarcadas en lo que es la convocatoria 2015-2017 se van a recibir hasta el 30 de noviembre. En primera instancia, el secretario de Planificación Universitaria comenta que una vez que estén esas propuestas, por supuesto, habrá otro tipo de soporte, de apoyo a través de distintos medios. Nosotros vamos a estar poniendo a disposición a través de vía web y correo electrónico todo lo que es bases y los que son los formatos de, o los formularios para la presentación. Insisto con esto de los talleres que se van a desarrollar porque entendemos que muchos docentes por ahí pueden tener dudas o pueden considerar de que bueno, no interpretar correctamente cuáles son todos los ítems o los componentes de ese formulario. Para esto vamos a estar acompañando y obviamente con la consulta permanente con cada referente de la facultad. Por suerte en la mesa de trabajo están participando todas las facultades con titular y suplente. Hemos tenido muy buena participación en todas las reuniones que hemos hecho y entendemos que hay un compromiso muy interesante en toda la universidad. Desde la secretaría, digamos, y bueno, con el aval del rectorado, se va a destinar, digamos, para el acompañamiento de los proyectos un monto total de 600.000 pesos. La intención es que el máximo sea un presupuesto de 6.000 pesos por año por proyecto. Creemos que no es un monto menor y es un monto necesario o es un acompañamiento necesario porque todo este tipo de iniciativas necesitan de insumos y recursos para poder llevarlo adelante. La convocatoria se cierra ahora en 2015, en noviembre, se toma diciembre y febrero para la evaluación y a partir de marzo del 2016 se comienza con la implementación y son proyectos de 2 años. Pero ya hemos analizado en la comisión, en la mesa de trabajo, que si bien los proyectos se van a iniciar con un plazo de 2 años, pensar en la posibilidad de que el año entrante se pueda rehacer reabrir la convocatoria para aquellos que se quieran sumar. A lo dicho por el secretario, recordamos que ya han comenzado las jornadas de difusión de estas prácticas en cada una de las facultades, por supuesto, de cara a lo que es la mencionada convocatoria. El miércoles pasado se hizo el primer encuentro en el ámbito de ciencias económicas. El próximo jueves, el 1 de octubre, a las 3 de la tarde, será la jornada de difusión, en este caso en el ámbito de la Facultad de Ingeniería, y después así sucesivamente hasta completar cada una de las unidades académicas. Hablamos con la profesora Viviana
Liliana Macchiarola. Ella recuerda en este mismo tema cuáles son los objetivos de las prácticas. El objetivo de las prácticas es que los estudiantes puedan realizar experiencias de aprendizaje en sus materias, en alguna o varias materias de sus planes de estudio, a la vez que intervienen en proyectos con la comunidad, tratando, colaborando en la resolución de problemáticas, ya sea problemáticas educativas, sociales, medioambientales, socioproductivas, etc. ¿Sí? Entonces, aprender contenido, formarse profesionalmente en contenidos vinculados con sus profesiones, a la vez que se cumple, digamos, con el ideario de compromiso social de la universidad, de que la universidad trabaje con las problemáticas del medio. Por eso un criterio que se ha tomado en cuanto a las prioridades, en temas prioritarios para la convocatoria de prácticas sociocomunitarias, ha sido retomar aquellos problemas que presentó el Consejo Social cuando se hizo la consulta el año pasado. Entonces el Consejo Social te planteó una serie de problemáticas que pedían colaboración a la universidad en su resolución. Esos son algunos de los ejes temáticos prioritarios, más algunos temas que plantearon las distintas facultades que surgen a partir de las articulaciones de las mismas con comunidad a través de proyectos de extensión u otros tipos de vinculaciones que tienen las facultades. Este es un proyecto que ya fue institucionalizado hace ya desde el año, fines del año 2009, pero se valoró que, bueno, el realizar una convocatoria institucional es poner en valor este proyecto de alguna manera y poder aunar esfuerzos para la presentación y articulación de las distintas cátedras y de distintas carreras con problemáticas de la comunidad. Veterinaria. El 7 de octubre comienzan las Olimpiadas Zoonosis 2015. Pueden participar estudiantes que hayan cursado la asignatura Salud Pública. El premio será un viaje con gastos pagos al Instituto Pasteur en Francia. Para informes e inscripciones, hablar con Cintia Gómez y Alicia Weyers. Hacemos ahora la pausa, la primera en las noticias universitarias. Ya volvemos. Derechos. Derecho a ser quien somos, a la cultura y a la educación, a participar, a trabajar. Desde las universidades de la región centro del país, te contamos historias de acceso a esos derechos. Nosotros somos. We'll be right back.
Segundo bloque de Universidad Informa, momento ahora de hablar de la agricultura familiar y de algo que ha dejado el segundo foro de universidades nacionales que se realizó en Jujuy. En ese encuentro participó un docente de nuestra universidad contando la experiencia que está relacionada con la capacitación que ellos brindan en Tras la Sierra a productores caprinos, pero más allá de la cuestión puntual respecto de este tópico, esto se enmarca en la conformación de una red entre varias instituciones que tienen que ver en este caso con la coordinación del territorio, precisamente en ese sector mencionado de la provincia de Córdoba. Así se refería el profesor Daniel Agüero a la instancia donde a la producción tradicional se le intenta agregar valor. Esa producción luego obviamente tiene que incorporarse a ciertos mercados donde a veces es dificultoso fundamentalmente por la intermediación que realmente capta una porción muy importante de los excedentes y que en detrimento de ese productor familiar. De ahí que, bueno, de alguna manera también estamos trabajando, aportando herramientas, mecanismos para la visualización del productor en torno a formas asociativas, para que de esa manera también pueda saltar esa intermediación, evitarla, y de ahí captar mejores precios. Y de esa manera también llegar con un producto que tiene un reconocimiento también de toda la población. Así que bueno, nosotros estamos aportando en ese sentido con otras instituciones que de alguna manera estamos abordando la problemática del desarrollo territorial. ¿Se puede estimar qué cantidad de productores están recibiendo esta capacitación que ustedes brindan? Bueno, nosotros primero iniciamos con productores caprineros que estaban elaborando lo que es queso de cabra. Nosotros, si bien hemos trabajado con, en términos generales, con más de 30 productores, la capacitación, los últimos cursos de capacitación, cerca de 15 aproximadamente, estuvieron trabajando. Nosotros completamos con una elaboración de una guía de buenas prácticas para elaboración de queso de cabra, en el cual ellos fueron partícipes activos de esa elaboración, lo cual rompe a veces con el trabajo general que se realiza, donde a veces el productor no interviene, pero en este caso fue parte con sus saberes, con sus conocimientos, fue parte de la elaboración de este material y que contó obviamente con los recursos de la provincia y que, bueno, esa guía hoy eventualmente ya está siendo distribuida hacia otros productores, también con el fin de expandir estas actividades de capacitación hacia otros productores del territorio. Convocatoria. La Facultad de Ciencias Económicas invita a estudiantes avanzados y graduados para participar en el programa Amartya Sen, edición 2016. El objetivo es la formación en ética para el desarrollo y economía social. Las inscripciones se realizan hasta el 30 de septiembre. La información ahora tiene que ver con lo que va a suceder en la Biblioteca Central Juan Filloy del campus mañana desde las 9 y hasta las 17 en el marco de lo que será la primera jornada precisamente de Bibliotecas del Sur. Estas primeras jornadas de Bibliotecas del Sur fueron organizadas conjuntamente con la Biblioteca Pedagógica de la provincia, la Biblioteca Maestro Isidro Cordero. Y la idea es juntar a todas las bibliotecas y bibliotecarios del sur de la provincia de Córdoba, tanto escolares como bibliotecas populares y públicas. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? ¿Por qué se reúnen? Nos reunimos para compartir lo que es la responsabilidad social en las bibliotecas. Es muy importante, a partir de la norma ISO 26.000 de responsabilidad social, que es una norma que no es certificable, pero sí es un lineamiento para que todas las instituciones, tanto de origen económico como social, podamos mantenernos más o menos acorde a lo que es la responsabilidad social en el marco en el cual estamos insertos. La actividad será mañana martes. ¿De qué actividades consta esta jornada? Bueno, la jornada es amplia, comienza a las 9 de la mañana con la acreditación de las personas que se van a ir viniendo a la biblioteca y culmina a las 17 horas con un cierre y una puesta en común de todas las actividades que se hagan durante la jornada.
Por último, había la posibilidad de preinscribirse. ¿Tienen algún dato acerca de la cantidad de preinscriptos para la actividad de mañana? Y contamos aproximadamente con 120 personas preinscriptas hasta el momento. Si bien todavía continúa la inscripción, porque no la pensamos cerrar hasta el día de mañana, es aproximadamente 120 inscriptos las personas que tenemos. Y bueno, esperemos que mañana sea un éxito y que participen la mayor cantidad posible de gente de las bibliotecas. Bueno, viene muy bien la convocatoria, lo decía la directora de la biblioteca universitaria. Hasta el momento hay 120 preinscriptos. Las personas que deseen participar lo pueden hacer de igual modo, así todavía no se hayan anotado. Recordamos, esto comienza a las 9 de la mañana, se extiende hasta las 5 de la tarde. El tema central, responsabilidad social de las bibliotecas. Hacemos la pausa, la última, ya volvemos. Tenés ANSES cuando nacés. Y tenés ANSES cuando nacés de nuevo. Tenés ANSES si apostás a la vida. Si elegís el futuro. Tenés ANSES cuando sos chico. Y tenés ANSES cuando te animás a ser grande. Tenés ANSES, creas en quien creas. Vivas donde vivas. Ames a quien ames. Tenés ANSES si tenés ganas, y tenés ANSES si tenés sueños. Y si antes no tenías nada, vos tenés más ANSES que ningún otro. Tenés ANSES para llegar lejos, y para darte siempre otra oportunidad. Tenemos ANSES porque un día lo decidimos. Decidimos que lo que es nuestro, tiene que servir para que todos vivamos mejor. Una gestión eficaz, abierta y transparente llega a todos. En www.transparencia.anses.gov.ar podés ver todo lo que hacemos en ANSES para todos los argentinos. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Mi nombre es Marina y soy química. En la escuela descubrí mi vocación científica en las horas de laboratorio. Me encantaba mezclar elementos y observar sus reacciones. Decidí estudiar en la universidad pública para convertirme en una verdadera experta en química biológica. Y ahora, el laboratorio es mi lugar de trabajo. Lo que más me gusta es trabajar en equipo con otros científicos y hacer de nuestra actividad un aprendizaje colectivo. Ahora estamos estudiando la calidad del sistema de tratamiento de residuos urbanos. Observamos los microbios que habitan el sedimento de una zona contaminada con hidrocarburos de la Bahía Ushuaia. Hay todo un universo microscópico por descubrir en el fondo del mar. ¿Te animás vos también a descubrirlo? Inicio del tercer bloque de Universidad Informa. Seguimos repasando algo de lo que ha dejado la Semana del Emprendedor Tecnológico realizada en el campus local. En este caso, algunos testimonios que tienen que ver con un panel sobre asociativismo y pymes. En primera instancia, un integrante del clúster tecnológico de nuestra ciudad que precisamente da definiciones, nos cuenta qué es un clúster. Básicamente es una asociación de empresas, en este caso tecnológicas. Los clusters en sí tienen que tener un rubro específico donde tienen incumbencia. Nuestro clúster tecnológico engloba empresas del sector TIC y está circunscrito a lo que es la región Río Cuarto. ¿Esta asociación se da para un objetivo específico, concreto o es más general? ¿Qué características posee? Mira, surgió originalmente como una iniciativa de un grupo de empresas que detectaban algunas problemáticas comunes en el sector, que decidieron reunirse, plantear, ver qué tipo de soluciones había. El modelo asociativo a través de clusters era el idóneo, digamos.
y a partir de ahí y de esos objetivos comunes originales, la incorporación de nuevas empresas y a lo mejor nuevas ramas, porque originalmente éramos principalmente de software, después se fue agregando mucho en telecomunicaciones, fue agregando nuevos objetivos, nuevas necesidades, y lo que trabajamos a diario es en eso, en satisfacer esas necesidades y cumplirlo con los distintos requerimientos que van apareciendo a través de las empresas. Pero el tema de compartir, aprender a compartir entre distintas empresas que se veían hasta antes de la existencia del clúster como exclusivamente competidoras y pasar a verte como socio, amigo directamente ya el resto de empresas y poder derramar el conocimiento de unos hacia otros, va generando como un motorcito que te va haciendo pensar y generar nuevas ideas y ahí la innovación y nuevos emprendimientos. Bueno, y esta idea que justamente tiene que ver con asociarse, con unirse, organizarse, también se canaliza o se traduce en otro tipo de instituciones como por ejemplo las cooperativas del sur de la provincia de Córdoba. Bueno, los ejes que nosotros vinimos a plantear fue comentar más o menos el proceso de organización de la federación, porque éramos todas cooperativas sueltas, bueno, nos juntamos en una seccional de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, y después nos transformamos en cooperativas de trabajo federadas. Bueno, no podemos encontrarnos aisladamente, sino que somos parte de la sociedad, somos parte de la comunidad y que no nos podemos pensar en un desarrollo individual. Por más eficiente que sea una empresa, una cooperativa, esa cooperativa o esa empresa está inmersa en la sociedad. Entonces, bueno, nosotros somos productores y consumidores, productores de bienes y consumidores. Entonces, en el entramado económico, productivo y social, nos tenemos que pensar en conjunto. No importa qué tan eficiente sea una sola empresa del entramado, si en realidad todas las otras no van a consumir los productos que yo como empresa eficiente realice. Entonces, en ese sentido es un desafío. En la mesa estuvimos sentados el CESIS, los jóvenes empresarios, estuvo el clúster tecnológico y estuvimos nosotros. Bueno, en esa quedó la tarea pendiente, digamos, y en realidad, o fortalecer algunos lazos, algunos vínculos que ya venimos teniendo, en que, bueno, hay que vincularnos estos tres sectores, más todos los sectores empresarios que haya en Río Cuarto, porque básicamente son las empresas que generan trabajo para la comunidad y a su vez esos trabajadores son los que consumen los bienes que nosotros generamos. Entonces es importante fortalecer ese sector, ese entramado local que es el que termina desarrollando económicamente la región. Ciencias económicas. El 27 de octubre tendrá lugar la segunda jornada institucional sobre investigaciones y experiencias educativas. El objetivo es fomentar la articulación entre la docencia y la investigación. Para más datos, llaman al 4676-267. Llegamos así al final de esta entrega de Noticias Universitarias, la primera de la semana. Nos vamos con un fragmento de lo que sucedía el sábado pasado en el Teatro Municipal, donde el coro de nuestra universidad interpretó la obra Mujeres Argentinas. Gracias, hasta mañana. Aguantamos decisiones, construyendo corazón de fe. ¡Hey! ¡Hey!